Buena, 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 querido tabernero, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo el cazador. Vi que les prometí, muchachos, este me lo había guardado ahí para cuando estén los bugs y los nerfeos y justamente buguearon cosas tremendas para este mazo, como ustedes vieron en el video que subí al canal, muchachos. El Lanzar pone que ahora en vez de reducir en 2, reduce en 3, muchachos, en 3. Esto es bestial, como la carta lo dice, muchachos. Después también tenemos la carta también bufada de 3-3 a 4-4. Espectacular, muchachos. Otra cartita bufada para este mazo. Y también los carneros que eran 3-3 ahora son 4-3. Ideal, muchachos. Y además el Stertor, la bestia que va, también es 4-3, no más 3-3. Así que bueno, muchachos, si no funca esto ahora, no funca nunca más. Así que vamos a ver qué lleva. En este caso lleva Enjambre Voraz una sola. Elige un esbirro enemigo, tus esbirros lo atacan y los que mueren regresan a tu mano para copiar algún esbirro con estertor sobre todo. Es útil. Rastreo para buscar los que no hacen. Bueno, avanzada del puente. Fíjense, esta lista lleva avanzada para molestar un poquito a los rivales. Turno 2, ya que no llevamos ninguna bestia, nada bueno de turno 2. Creador selectivo para develar una copia de una bestia en nuestro mazo. Disparo presuroso para ir eliminando algunos esbirros molestos del rival o también para finiquitar la partida. Yo le puse maniobras de emergencia porque la lista original lleva trampa explosiva. La verdad que la trampa explosiva ahora menos que con Demon Hunter. Esto contra Demon Hunter agro era útil, pero ahora creo que no se va a ver más o muy poco. Entonces le puse maniobras de emergencia porque es ideal para copiar esto una vez que tengamos esto. Algún esbirro con Stertor en el campo de batalla, tiramos este secretito y ¿qué va a hacer? Lo va a copiar y al otro turno se despierta. Así que muy buena. Bueno, el Lanzar pone, como sabemos, revivir mascota para revivir un esbirro con Stertor, como este que tiene acometida y tu próxima bestia cuesta 2 menos. Un diente de sable. Ah, fíjense, lleva una sola, ¿eh? Una sola que esta está bufada, así que ojo. Pueden poner un solo secretito y poner otro diente de esto. Por ejemplo, en Embajador Failin, muchacho, buenísima. ¿Por qué? Porque coloca 3 esbirros colosales, de los cuales muchos de ellos son bestias. Y los podemos con el arpón reducir en 3 y dragar. Locura total, muchacho. Maestro de Canes, muchacho, Maestro de Canes. La verdad que no lo usé en las partidas que me tocaron jugar. Pero bueno, la idea es que los esbirros que tengan acometida. Pero bueno, casi todas nuestras bestias tienen acometida, así que esto tranquilamente hasta se podría sacar y poner otro diente de sable. Se ve que en este caso sacaron un diente y pusieron al maestro. Barak para un poquito de robo. Coleccionista para invocar también alguna bestia a nuestro mazo. El Rey Rata, muchachos, esta carta que es súper molesta, sobre todo contra los mazos control, porque. Tenemos el mazo lleno de bestias y esto revive una y otra vez. La podemos también sacar con revivir mascota, muchachos, y tener varios Rey Rata en el tablero. Bueno, si no tienen el Rey Rata, que sé que muchos no lo tienen, pongan otro diente de sable tranquilamente. Bueno, Tavish también, Hidralodante también, muy buena carta. Oso de montaña no puede faltar. Bueno, esta también. Sé que muchos no la tienen, no la usé tampoco. Muy pocas veces se le saca mucho valor a esto, muchachos. Así que no se preocupen. Lo mismo, legendaria que falta. Pongan más bestias dentro de lo posible. De última pueden poner algún otro secretito o poner otro enjambre voraz. Fíjense ustedes, muchachos. Y Rey Crash, obviamente, porque también nos da la posibilidad de revivir, muchachos. Imagínense revivir un Rey Crash con esto y ¡pum! A la carita bella. Así que vamos a ver las partidas. Antes que nada, el Mulligan, vamos a ir con avanzada, vamos a ir con criadero selectivo, con disparo también, quedémoslo. Maniobras de emergencia, yo no la dejaría. Lanzarpones siempre, déjenselo en la mano. Y nada más, muchachos, esto turno 4 contra un mazo control es muy bueno, contra agro no. Aunque contra agro les diría que 5 de salud bastante, pero medio lento. Contra agro prefiero dejarme algo de esto para ir tradeando con acometida. Esto tiene acometida estas dos. Así que bueno, ese sería el Mulligan Tabernero. Dejen su like, aguante los pibes. Rexxar contra Garrosh.
¡Victoria o muerte! ¡Que empiece la cacería! Bueno, turno 1 está bien, esto no lo quiero. Esto lo puedo dejar. El problema de este mazo es los mazos agresivos. Si no hay mazos agresivos, este mazo a un contracontrol le complica la vida con sus estartores. Tavish es interesante. En el fondo del mazo. Ah, ¿qué sacamos acá, muchachos? Vamos con Tavish. Otro rastreo. Nico, vivo era vivo. La gaba era volver y matago, tío. No le traí muy curación. No, el amigo acá. No lo queremos de acá, el amigo. ¿Quién puede deletrear sin Ashari? Chinatown. Alce en la mano. Alce en la mano. Turno 4, turno 5. Tenemos la rata también. Turno 6. Listo. Listo. Turno 5, vamos a meter el amigo, ¿no? Este se aprovecha con acometida, para traer más con acometida. Fíjense que esto trae el rey rata, ¿eh? Una lástima el rey rata porque lo podíamos traer de acá. Bueno, ven, yo cambié los secretos trampa explosiva por esta, porque este secreto es buenísimo, sobre todo con Tavish que pone 2, para copiar esas cosas con estertor, ¿no? Super molesta sobre todo para guerrero control. Bueno, ya tenemos turno 6, turno 7. Repito, esto quiero traer acometidas cuando ponga algún murito. No quiere matar nada porque sabe que revive. Bate con escudo, muy bien. Bueno, otra para casa. ¿Qué tal? Otra, nos vamos a llenar de ratitas. Desde la profundidad es. Debo elegir. Chan, 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 chan. Puedo hacer esto, ¿no? O meto a Tavish. Meto el amigo. Emprenderemos una travesía peligrosa. ¿Vienes? ¿Qué tal? Emprenderemos una travesía peligrosa. Ahora sí, es súper molesto. O sea, los mazos control contra un estertor son lo más molesto que hay, porque eliminás y vuelven a vivir. Eliminás y vuelven a vivir. Y con Rey Rata, imagínense. O sea, es aún mucho más molesto.
Porque un extractor matás al otro extractor y bueno, pero el rey rata vive una y otra vez. Ahora sí. Puedo tirar este y sacar otra cometida de acá. ¡Elígeme! ¡Elígeme! Increíble. Mirá este pibe, le da las mejores cartas. Increíble. ¡Elígeme! ¡Elígeme! Estos se vuelven a vivir. Elige un esbirro de un enemigo, tu esbirro lo atacan y todos los que mueren regresan a tu mano. ¿Qué tal? ¿Hacemos rastreo o no? No me viene el arma, muchacho. El arma descontamos de 3 a King Crash. Impresionante. Quedó la ratita ahí. ¿Qué tal? ¡Ah! Pelea de cero. Yo digo, ¿qué pasa que tiene 8 maná este muchacho? Pelea de cero, muchacho. Impresionante. Ah, la versión que juega con los Murlocs. Bien. Y mirá la suerte que tiene, los 3 Murlocs en el mazo. Bueno, voy a tener que sacar esto, muchacho, porque me lo va a comer. Sí, tengo 2 esbirros nomás. Uy, si sale 3 de maná me saca el... Línea de sucesión. Ni yo iría con esto. No, pero tiene el Murloc pedorro. Me lo va a comer. Encima no le saco nada de armadura, porque acá le sacan 5. ¿Qué hago? Tiene a Mutanus. No quiero que me lo coma. Y ahora me va a comer el colosal. Vamos con esto. Que me coma este. Que me coma este. Si lo tiene descontado, golazo. Si no es el único esbirro. Lo único que va a hacer, mano. Cielos, parece que perdí el otro. Se sacó a Mutanus. Bueno, yo jugué alrededor de Mutanus. En busca del milagro. Hizo como 3, ¿no? Descontró, hizo de las profundidades 2, hizo seguro. Debo elegir. Necesito la carta que revive un esbirro, muchacho. Para revivir a este si lo mata. Una bestia que murió en el campo. Mira vos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? 11 cartas tiene el amigo, ¿eh? Ya llega... Bueno, acá puede barrer mesa con el hechizo. No sé si todavía usan una copia. El que hace 2 de daño igual tiene... Bueno, de acá saco el hechizo que le... Y sería lindo sacar un King Crash, pero con todo eso en la mesa va a ser difícil que saque un King Crash. Y acá se muere todo, revive esta. La rata super molesta. Casi lleno de armadura. Partida larga, ¿no? Pero lo miren, lo tenemos ahí, lo tenemos en la mira. Ahí rompe todo, claro. Las ratas siguen, siguen las ratas acá. ¿Sabes por qué me llaman a Terracolos? No, bueno, la rey rata. La onda era King Crash, pero bueno, te vamos a llenar de rata. ¡Ratero! La onda es King Crash o rey rata. King Crash, saben qué lindo a la carita. ¡Pum! Y bueno, tenemos el arpón bufado. 3, 6, 9 de daño de la mano, muchacho. 9 de daño de la mano. El Tabby acá esperando. ¿Este cuánto tiene? ¿Cuánto se murió este? Ninguno, ¿no? Pobre. A este lo salva el dragón, lo salva nada más este. El dragoncito no sabe que tenemos 9 dañiles en la mano, más poder del 11 de daño. Y dale con tu armadura, vos. Soportable esto con la armadura. Sí, traía una ratita. Doce. Por una vida, no me joda. 3, 6, 9. Por una vida, no me jodan. No me jodan, tabernero, por una vida. Contrasme en soledad. No sé ni qué puse, me olvidé que dragaba. Me olvidé que dragaba. ¿Qué saqué? ¿Un leviatán? Cualquier cosa. El tiempo pasa rápido. Por una vida, no me jodan, muchacho, por una vida. Por una cabeza. Mamadera. Me olvido que dragaba el arma. Y apreté y no sé ni qué opción me dio esto. O sea, no elegí la bestia, ese es el problema.
¿Qué pasa por ahí arriba ahora? ¿Le ganamos o no le ganamos? Sí, tengo esto que tiene acometida. El diente de sable sumergido. Bueno, a ver. No creo que cabecee una rata, ¿o sí? Así se muere, claro. Cabecee una rata si se muere. Se remurió este chavo. Zapó por una vida el turno anterior. Y si dragaba una bestia costaba 3 nenos, muchacho. Dale, campeón. Dale, campeón. Aguante los pibes, loco. Contra Magni. Otro guerrero, mamá. No me dejarán atrás. Que empiece la cacería. Guerrero control, ¿no? Vamos a buscar el arma. Vamos a buscar el arma. Bueno, no es arma, pero son robos. Esto pone cosas y esto roba cosas. Esto no lo queremos jugar antes de esto porque queremos que se activen los estertores. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno. ¿En serio? ¿Ahora vuelve esto? ¿En serio va a volver el guerrero pirata? Dejémonos de embromar. Cada vez que nerfean algo vuelve el pirata. Ojo que esto puede andar. Vamos, lo pide. No, si es una bestia, amigo. Turno 4 juego esto, turno 5 juego esto, turno 6. Esto está muy bueno, muchachos. Vamos por tempo. Una lástima, loco. Una lástima. Que no reduce en 3. Solo se necesita mucha lava. Ah, te va a costar más. Me costó uno por eso. Dame bestia. Bien. Nelly de 3, muchacho. Vamos los pibes. Encantador. El combo loco. Sacar embajador que no pongas bestia. No, la carita. Bien. Perfecto, tabernero. Y ahora rendite. Los frutos de mi liderazgo. ¿Qué tal? Hola, tenemos a Nelly. ¿Esta es tuya? Dos de daño a un enemigo le tengo servido por cada una de tus bestias. No te, una sola tengo. Esto está, no está mal, muchacho. Uno de maná aparte va a salir. Vamos los pibes, papá. Encantador, muchacho. Miren lo que es eso. Sí, sí. Uy, me mató la bestia. No, tengo que poner bestia para acá. Nada, igual. Tiene un solo hierro, hermano. Vamos que se gana, papá. Se copia, muchacho. Se copia. ¿Voy con poder de héroe o voy con esto?
Turno 7 puedo bajar esto. Maestro de canes no. Acecha bestias puede ser. Y esto también que pone provocación. No, voy con el oso. Igual ahora juego los piratas y le gano, ¿no? Tendrán que pasar sobre mí. Ahí está, matalo, matalo. Matalo, por favor. Hola. ¿Qué tal? Aguante los pibes, loco. Encantador. Che, ¿y el estertor también va? ¿El estertor también? No puedo jugar esto y esto. ¡Todos a cubierta! ¿Magia? Sí, me suena. Me suena. ¿Sabes por qué me llaman Aterraculus? Esto no es pirata, ¿no? Es una bestia. Ese hechizo ya se ha visto. ¿Qué hago? ¿Le mato eso? Historia. ¿Y esto tiene estertor? Muchacho, ¿esto me da más piratas? Es la pregunta. ¿Me da más piratas, muchacho? ¿Me da tres piratas eso? Solo se necesita mucho. Y bueno. Perdiste, amigo. ¿Cuántas bestias tenemos? Esto no pega nada. ¡Alto, escoria! 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, le ganamos. A ver, quisiera ser un pez. Puedo meter esto y matarle con esto todo, muchacho. Miren esto. Impresionante. Volcar, ese hechizo ya se ha visto. Necesita un turno de descanso. Ah, este no puede entrar al campo de juego. Nah, una locura, muchacho. Arreglate con eso. Que tenemos al amigo. Dejen su like, tabernero encantador. Este mazo. Sí, dale, dale nomás. A ver si me da más piratas. Hasta acá, dale, por favor. Me daba más piratas. Esto tiene estertor, muchacha. Aguante los pibes, nos vemos la próxima.